Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Está con nosotros Diana Bernal, la titular de PRODECON, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. ¿Cómo estás, Diana? Muy bien, Mari Carmen, gracias por invitarme. Buenas noches a ti, a Pepe y a Marco. Encantada Diana, de estar aquí. Gracias, bienvenida. Mañana van a haber una mesa redonda, una invitación, un foro y conferencia contra las empresas fantasmas, pero yo no resisto preguntarte algo como procurador, ahorita me habla de las empresas fantasmas. A partir de este mes de septiembre, el SAT ha hecho una cosa horrorosa para todos nosotros los contribuyentes, personas físicas, que nos obliga a, por cada vez que emitimos una factura o un recibo, la empresa tiene que mandarnos un comprobante que nos pagó y nosotros tenemos que meter otra factura de pago y ya todos los contadores por cuenta va a cobrar más. Y es una verdadera que tenga que hacer eso. Para mí, para empezar, nadie me ha mandado nada de comprobante de pago. No sé cómo va a mandar una factura de pago si no tengo ningún comprobante. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué puedes hacer tú para defendernos del horror? Seguramente te está refiriendo a todos los complementos que ahora va a tener la factura, y exactamente, y que ya los tiene y que te permite a como SAT distinguir perfectamente si se trata de un pago diferido, un pago en parcialidades, en qué momento te pagan, y eso pues tiene que llenarse a través de otros FDI y un complemento. Sí. En cualquier problema que el contribuyente tenga en esta materia, pues puede acudir a PRODECON para que nosotros lo apoyemos. Supuestamente, como ustedes saben, la plataforma informática puede ser compleja al principio, pero a la larga se supone que es un sistema amigable que te va a ir permitiendo generar tu propia contabilidad, incluso sin ayuda de un contador. Esa es la idea original. Oye, eso fue demasiado optimista, ¿no? Pero es la idea original, porque son sistemas inteligentes. ¿Cómo ser más inteligente, más amigable, que te obliguen a emitir dos facturas? Eso sobre todo por la fiscalización. Así te tienen totalmente fiscalizado, no nada más saben en qué momento emites la factura, sino saben perfectamente si la cobras en el momento de su emisión, o si la cobras en un pago diferido, o la cobras en un pago en parcialidades. Así es, Diana, y bueno, pues esto nos lleva al otro tema, que es el de qué buenos hemos resultado, o han resultado muchos mexicanos, para evadir el pago de sus obligaciones, unos organizando empresas que están dedicadas a la compraventa de facturas y otras empresas que utilizan este esquema de empresas fantasma para evadir el pago de sus impuestos. Cuéntanos, ¿de qué tamaño es esta problemática? ¿Cuántas empresas se han detectado, empresas fantasmas? Y hay una lista negra de parte del Servicio de Administración Tributaria que se supone que las exhibe. ¿Si esto ha desincentivado o no esta ilícita actividad? Bueno, realmente es una problemática muy grande. Como ustedes saben, desde 2014 tenemos las famosas listas negras. Actualmente ya están publicadas 8,576 empresas. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué tantas? Porque se reproducen. A medida que el SAT va descubriendo a una empresa, abandonan esa empresa los verdaderos evasores, los grupos de redes delincuenciales que están detrás de estos grupos de empresas, abandonan esa empresa y fundan otra. Van fundando otras empresas, y entonces, en lugar de desalentar esta práctica de venta de comprobantes fiscales digitales falsos, se ha alentado. El propio SAT, en cifras no oficiales, estima que se están evadiendo 2,400,000,000. Si tomamos en cuenta que la recaudación para este año son de casi 3 billones, 2,950,000,000,000, realmente estamos hablando de verdaderos eventos de delincuencia organizada. Ahora, ¿qué pasa? Una empresa está trabajando, está operando, y de repente su contador le dice, pues tienes que pagar tanto de impuesto. Entonces la empresa dice, es que yo no quiero pagar ese impuesto. Entonces llega alguien y te vende una planeación agresiva. Llega alguien y te invita y te dice, no te preocupes, yo te vendo un comprobante fiscal digital por 1,000,000 pesos para que así abatas tu base gravable, no tengas que pagar un centavo al fisco, y nada más me vas a pagar de 4% a 8% de comisión. Entonces realmente es muy barato, y esto está generando también una competencia desleal muy desafortunada para el empresario mexicano que se está pagando impuestos. Estábamos platicando con Mari Carmen, pues que a pesar de toda la simplificación y modernización tributaria, sigue siendo muy difícil pagar impuestos, y estos cuates, estos empresarios sin escrúpulos, a través de estas empresas que venden facturas falsas, abaten
toda su base gravable, toda su base impositiva en un momento. Diana, ustedes traen una propuesta muy interesante, porque a mí la verdad se me está haciendo muy complicado todo esto que vamos a tener que emitir el complemento de la factura. Todos los contribuyentes nos vamos a formar como auditores del propio SAT. Ustedes traen todo este tema del IVA, quizás que solo una parte del IVA se pagara, la otra parte se detuviera. Cuéntanos un poco, porque creo que esa, eso iría en ello, y en qué acabó esa propuesta. Sí, Pepe, esa es la propuesta que vamos a presentar mañana. Quiero decir en primer lugar que esto ya existe en nuestra legislación. Actualmente a las personas físicas se les retiene con actividades empresariales. Si les pagas por algún servicio, les tienes que retener el 10% de IVA. Entonces nosotros lo único que estamos haciendo es subir esta propuesta para que todas las prestadoras de servicios, aunque sean sociedades, si tú les compras un servicio, tengas que retenerles el 10% de IVA, y ese 10% lo enterarías al mes siguiente al SAT. O sea, entonces, ¿eso no es obligatorio para todas las empresas hoy? No, hoy día los únicos que están obligados son las personas físicas con actividades empresariales. Si prestan un servicio, les van a retener, el que recibe el servicio, les va a retener el 10% del IVA y impuestos sobre la renta. Lo que estamos haciendo es generalizar la retención. En otras palabras, si una sociedad presta un servicio de logística, de servicios administrativos, de diseño de imágenes institucionales, un servicio de prestación de servicios profesionales, le van a retener, si es aceptada la propuesta, el 10.6% del IVA. Esto como método de control apuntaría directamente incluso para entidades de la República Mexicana que han venido registrando este tipo de actividades a través de estos conceptos que tú mencionas. Y yo te preguntaría, creo que la iniciativa que ustedes están presentando es todavía mucho más amplia y buscan que se conceptualice con un mayor grado de gravedad el delito de la facturación apócrifa, y además se tipifique como delincuencia organizada. Sí, es que realmente el problema es muy grave cuando se trata de entidades del sector público. Hemos conocido de casos verdaderamente escandalosos donde las entidades del sector público contratan prestación de servicios y después resulta que quienes les emitieron el comprobante fiscal digital, pues son empresas que no existen. La estafa maestra. La estafa maestra, y tantos casos que se están mencionando actualmente en los medios de comunicación. Porque ¿cómo rastreas, por ejemplo, un servicio de logística? Pues ¿cómo rastreas si realmente es en dependencia del sector público lo recibió? Entonces sí queremos elevar este delito a la modalidad de delincuencia organizada. O sea, una persona, un individuo común y corriente, no va a decir de un día para otro, yo mañana me pongo a facturar facturas falsas, como antes se decía que se hacía en Santo Domingo, que prácticamente podía ser cualquier cuate con un poco de ingenio. No, aquí se trata de verdaderas redes delincuenciales que utilizan las plataformas del SAT. Y por eso estamos proponiendo que para que pueda ser delito grave, pase a la modalidad de delincuencia organizada, reformando la ley para prevenir la delincuencia organizada e incluyendo como una de sus modalidades precisamente la emisión, venta o utilización de comprobantes fiscales falsos. Esperemos que sea así. Diana, ¿ustedes han hecho alguna, obviamente lo han hecho, el análisis de por qué se está generando esta enorme evasión fiscal a través de facturas falsas? ¿Cómo es que se ha hecho? ¿Cómo es que hemos logrado hacer una estructura donde supuestamente debería ser al contrario? Y cada vez que lo hacemos más complejo, bueno, pues hay más facturas falsas, se encuentra la forma de evadir el fisco. ¿Qué han encontrado ustedes en Prodecon? No, es muy interesante lo que dices, porque realmente los sistemas en un momento dado no son suficientes si paralelamente no hay una cultura contributiva. Definitivamente es muy difícil pagar impuestos, es muy difícil pagar impuestos además en un país que tiene muchos retos, pero en un momento determinado lo que hemos encontrado abierta y francamente es corrupción, tanto en el sector privado como en el sector público, porque a Prodecon vienen muchos contribuyentes que aunque tienen una carga tributaria, si quieren pagar impuestos y buscan la forma pues de tener sus deducciones, de tener sus amortizaciones de algunas cantidades, pero cuando ya alguien decide comprar una factura falsa, ya es un acto doloso, y perdón, no lo puedo explicar en otra forma más que como un acto de corrupción. Bueno, esto es lo que te entiendo, se ha facilitado porque es muy fácil abrir una empresa fantasma. Sí, es muy fácil. O sea, llega un fulano, abre una encuesta, imagino que con una credencial, con un
una fiel, necesitas una fiel, debe ser una fiel falsa, y lo cachan y entonces se va a otro lado. Funcionan con prestanombres, tienen dos modalidades. A veces se aprovechan de gente de escasos recursos, los contratan para ser accionistas, o bien están en el mercado de datos de personales. Hay todo un mercado también en México de datos personales. Tenemos trabajadores que llegan y nos dicen: es que estoy reportado como trabajador de 5 empresas ante el SAT y yo nomás trabajo en una. ¿Por qué? Porque se venden sus datos. Venden los datos. Allí sí, yo lo que les pediría a todas estas personas, hemos tenido muchos casos, es que acudan a PRODECON. Nosotros hacemos la investigación, incluso acudimos con los retenedores, y ya cuando el SAT advierte que se trata de una empresa falsa, que falsamente dio de alta a un trabajador para poder deducir su salario, pues es crimen organizado, y el SAT ha sido muy sensible y sí le ha devuelto al trabajador pues la cantidad que le cobraron teóricamente de más. Diana, estamos platicando con Diana Bernal, ella es la titular de PRODECON, y la verdad es que hay muchísimos temas que nos interesaría seguir platicando contigo. Si nos permites, vamos a un corte rápidamente. Claro que sí. Y regresamos contigo. Encantada. Bueno, pues vamos a un corte. Estamos platicando con Diana Bernal, ella es la titular de PRODECON, que hay que decirlo, ella es de las pioneras de todo este tema de la defensoría de los contribuyentes. Fue quien pues prácticamente puso sobre la mesa el tema, vino luego la organización, más bien la designaron a ella, y fue la fundadora de la PRODECON con un gran papel, y viene ya un momento en el que se termina un ciclo, porque tú ya has estado al frente de PRODECON en un par de ocasiones. Así de es. Manera consecutiva, termina ya el próximo año en abril, y me gustaría que nos platicaras de lo que se ha hecho en todo este tiempo que has estado al frente de PRODECON, desde que se fundó. ¿Has logrado tus objetivos? Porque tú planteaste desde la teoría lo que tendría que ser la defensoría, el ombudsman fiscal. ¿Has logrado con el cumplimiento de tus objetivos que originalmente te planteabas? Sí, efectivamente, Marco, ya estoy en mi segundo periodo, ya no puede haber una reelección, yo termino el próximo año, pero la verdad yo sí estoy muy satisfecha de haber servido, en total van a ser 8 años, a los contribuyentes. Yo creo que sí hemos logrado el objetivo fundamental, ¿cuál era? Ser un intermediario eficaz en una relación que de por sí es desigual. Una de las relaciones más desiguales es la relación entre el fisco, entre la autoridad fiscal, sí, claro, y el pagador por mucho, de impuestos. Por mucho. Pero fíjate que lo lograron muy bien ustedes en PRODECON desde el principio de esta administración. Había, yo me acuerdo, un lío tremendo para digitalizar las facturas, precisamente para empezar a digitalizar, que todos enviábamos por internet. Y se logró bien, a pesar de que hubo obviamente desencuentros fuertes. Al final se logró bien con el SAT. Sí, la verdad, hemos tenido una excelente relación con las autoridades fiscales. Cerramos al 31 de agosto el séptimo año con 750,000 atenciones, de las cuales 82% son personas físicas y solo 18% son empresas. O sea que hacemos también una gran labor social con asalariados, que precisamente no les regresa en un momento dado su devolución, con jubilados que a veces les llegan en embargar su pensión jubilatoria porque no saben que ese es el origen de la pensión, y también con las sociedades, las pequeñas, las medianas, las microempresas. Incluso ahorita en Chile, el presidente Piñera presentó un modelo de organismo de defensor de derechos del contribuyente basado exactamente en el modelo mexicano. Así lo reconoce la iniciativa, y gente del Servicio Público de Chile nos consultó, que se llama DEDECON. Entonces realmente nuestra gama para poder apoyar a los contribuyentes es muy amplia. Vamos a publicar el 24 de octubre, están todos invitados, el libro 101 historias de terror vividas por contribuyentes en México, donde en forma de cuento corto narramos precisamente todos estos sinsabores, todos estos desencuentros, todos estos dolores de cabeza, que no por maldad de las autoridades, sino por el propio sistema tributario, que en sí, en cualquier país del mundo, es rígido, te puede conducir a situaciones realmente de vulneración de derechos. Oye, una de las propuestas que tiene López Obrador, y que no sé si vaya a funcionar, es que dice que ahora en lugar de hacer auditoría va a haber como una ruleta, ¿no? Como una, entonces ahí vamos a entrar todos, buenos o malos, y si te toca, pácatelas, te toca revisión, y si no, pues ya la libraste.
¿Qué opinas? Bueno, esos sistemas de sorteo son sistemas totalmente superados en las administraciones tributarias a nivel mundial. Actualmente, como saben ustedes, como sabe gran parte de nuestro auditorio, existe un sistema de administración de riesgo. Las plataformas digitales, no solamente aquí, en muchos países del mundo, en la mayoría de los países del mundo, te van indicando quiénes son las personas que no están pagando impuestos, que no presentaron una declaración, que la emisión de sus comprobantes fiscales no corresponde con los ingresos reportados, y ahora la auditoría es dirigida. Por eso ha recaudado tanto el SAT. Hay que reconocer que esta administración subió 3 puntos, un poco más de 3 puntos, de lo que es la recaudación tributaria. Es impresionante que ahorita vamos a concluir con una recaudación de 3 millones de millones. En un país pues que ha tenido conflictos económicos. Entonces realmente yo sí creo que el SAT ha hecho una gran labor en auditoría y que afortunadamente hoy en día los sistemas informáticos permiten administrar el riesgo y revisar a aquellos contribuyentes que realmente no están pagando bien sus impuestos, y por eso se está obteniendo también vía auditoría pues mayor recaudación. Diana, nos comentabas que la relación entre el SAT, el cobrador de impuestos, y el contribuyente es una relación muy inequitativa. A partir de la existencia de PRODECON en un determinado porcentaje, ¿qué tanto ha alcanzado hacerla menos inequitativa PRODECON en virtud de sus facultades y de sus atribuciones, y qué le faltaría para avanzar más en ese porcentaje que ha alcanzado? Sí, yo creo que sí hemos contribuido mucho a eso, porque las autoridades fiscales, bueno, ahorita acabo de recibir incluso la llamada de un gobernador que estaba preocupado porque mi delegado había hecho algunas observaciones. Entonces, cuando las autoridades fiscales o las autoridades políticas ven que el ombudsman del contribuyente está transparentando la relación, eso hace que por sí sea más equitativa. Las autoridades fiscales, cuando PRODECON les hace un requerimiento sobre la posible violación de derechos de un contribuyente, tienen 72 horas para contestar. Entonces, tenemos un procedimiento sólido, establecido en la ley, transparente, eficaz, que permite que cualquier contribuyente, sea una gran empresa o un contribuyente pequeño, vulnerable, una persona jubilada y a veces con pensiones mínimas, pueda acudir con nosotros y sin ningún costo, en una materia tan especializada como el fiscal, lo podamos defender, apoyar. Y el fisco ha sido sensible, porque el fisco, y me lo llegó a decir un secretario, nosotros queremos que tú nos digas qué estamos haciendo mal para poder depurar. Estamos platicando con Diana Bernal, bueno, la titular de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, la PRODECON. En todos estos años que ya llevan ustedes al frente del PRODECON, que además lo vieron nacer y la verdad es que lo han creado como una buena institución, ¿qué es lo más complicado con lo que te has topado, Diana? ¿Qué es lo más complicado con lo que me he topado? Ganarme la confianza de los contribuyentes. Yo creo que incluso fue en un momento dado más fácil ganar la confianza de las autoridades fiscales, porque las autoridades fiscales por ley nos tenían pues que respetar. Pero te voy a poner un ejemplo numérico que lo dice todo. Nuestro primer año, del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012, tuvimos 2,874 contribuyentes. Y nuestro último año tuvimos, que es del 1 de septiembre de 2017 al 31 de agosto de 2018, 249,000 contribuyentes. Creció un poco. Sí, entonces poder ganar la confianza del que está pagando impuestos, ¿no? Y porque muchos decían, no, es que si voy con PRODECON me va a ir peor, porque a lo mejor entonces el SAT ya me va a poner en la mira y va a tener una actitud revanchista conmigo. Y no nada más nos hemos ganado la confianza de muchos contribuyentes, también de sus asesores fiscales, de contadores, de abogados. Entonces yo creo que ha sido un gran reto trabajar con los menos recursos posibles, con honestidad y con un alto grado de especialización, porque si no estás especializado va a ser muy difícil que la autoridad fiscal pues te conteste, te haga caso. Pues ahí te va un torito, como diría yo, ¿Aristóteles Núñez o Osvaldo Santín? Pues Aristóteles Núñez. Yo creo que el propio Osvaldo es una persona extraordinaria. Desde aquí le mando un saludo muy afectuoso, es un gran ser humano, pero yo creo que una persona que ha estado más preparada para administrar el SAT fue Aristóteles Núñez.
Diana, en cuanto a lo que nos daba. No, el López Obrador y Cuauhtémoc, no, no sé. Mejor dime el Canelo. Sí. La numerología que nos hablabas de la atención que ha dado Prodecon, nos hablabas del número de personas atendidas, pero ¿tendrás algún número de lo que en beneficio de los usuarios han logrado en Prodecon? ¿Cuánto dinero han podido rescatar o hacer que le devuelvan a los contribuyentes que estaban siendo maltratados? No llevamos ese tipo de estadísticas numéricas, pero sí te puedo decir, sí les puedo comentar de que 8 de cada 10 quejas se resuelven satisfactoriamente para los contribuyentes. Y por ejemplo, en acuerdos conclusivos, que ustedes saben que es una forma de intermediación en auditoría, los contribuyentes han pagado ya alrededor de 25,000 millones, pero yo creo que las contingencias que han evitado rondan 200,000 millones. O probablemente más. Ah, ¿tanto sí? En acuerdos conclusivos, sí. Es que a ti te llega una auditoría y como es por una fecha fatal, un plazo fatal, por lo general el fisco observa todo. Entonces el acuerdo conclusivo suspende y permite que la autoridad y el contribuyente con Prodecon se sienten a ver realmente qué debe y qué no debe el contribuyente. Nos quedan ya muy poquito tiempo. Cuéntanos, por favor, de mañana, cómo va a ser el evento. Ya nos decías un poco la parte central de la propuesta, para que nos adelantes un cachito. Pues sí, gracias, Pepe. Están todos invitados. El evento es a las 11 de la mañana en el mezanín de la Cámara de Diputados. Y va a estar el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, varios diputados de Morena, probablemente también otros partidos políticos que están muy interesados en la propuesta. Yo la voy a presentar. El diputado va también a presentar la iniciativa que están planeando con colaboración con nosotros. Y van a estar 4 especialistas fiscales destacados: Ricardo Cervantes, presidente de la ANADE, el presidente de la NEFAC de Jalisco y un miembro de un despacho fiscal, Jorge Cobra. Se nos acaba el tiempo. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.